una obra que pues habla de la lucha contra la intolerancia, un poco de la solidaridad entre los pueblos, entre la gente, y se llama Las mariposas ya no viven aquí. Es una obra del maestro Fernando Hurtado. Él es un bailarín y coreógrafo español que tiene su propia compañía, pues que ha tenido una formación basada en danza clásica, en jazz, pero se ha especializado en danza contemporánea. Ha estudiado con maestros como Anne-Marie Porras, Carmen Senra, Rudy Bryans o Alan Grutadauria. Como bailarín también ha tenido una buena experiencia en compañías como Transit, como Dana Danza, la compañía de Carmen Senra. En fin, y pues además de su intensa actividad como director, coreógrafo y bailarín, Fernando Hurtado ha desarrollado una importante labor docente en España y América Latina. El maestro Hurtado creó su propia compañía en el año 2000 y ese mismo año tuvo el tercer premio del 14º Certamen Coreográfico de Madrid con la obra Deseo Atrevido, que daría a conocer su proyecto y que ganaría al año siguiente con Quisiera borrarte de un suspiro. Él ha llevado pues varias de sus creaciones originales a distintos lugares en el mundo y en esta ocasión está aquí en la Ciudad de México, en el Teatro del Parque, en Interlomas, con Las mariposas ya no viven aquí, que es un espectáculo de danza contemporánea, teatro y canto, cuya protagonista es la tolerancia. Y tengo en la línea al maestro Fernando Hurtado, pues para que él mismo nos cuente de qué se trata Las mariposas ya no viven aquí. Buenas tardes, maestro, qué gusto tenerlo. Muchísimas gracias, Liliana, buenas tardes. Pues bienvenido a México y bienvenido a Fuete, que estoy segura que el público tiene muchas ganas de que nos platique de esta belleza de Las mariposas ya no viven aquí. Pues bueno, Las mariposas, qué decirte de Las mariposas, que llevan volando, como decimos, casi 4 años. Las mariposas ya no viven aquí, es un proyecto que nació en Panamá, ¿sí?, de la mano de amigo de Yapa Shen y de Marlene Atie, es una bailarina profesional, y se le ocurrió, bueno, hacer un espectáculo de danza sobre el holocausto judío, pero teniendo como fondo todos los genocidios que han ocurrido a lo largo de la humanidad, los grandes genocidios. Ese proyecto estaba pensado para 8 bailarines profesionales, pero se nos ocurrió hacer una audición, porque yo como coreógrafo tenía en la cabeza imágenes donde mucha gente pudiera moverse de un sitio a otro, ¿no? Claro. Como extras. Y bueno, se nos presentaron 250 personas. ¡Guau! Wow, sí. Y, entonces ya tuvimos un problema, ¿no? Sí. ¿Cómo decir no a 250? Claro. Entonces lo que hicimos es decirle no a 150, y ya por lo menos, y se nos quedaron 100 personas, y a partir de ahí el proyecto como cambió su volumen. Claro, se convirtió, ¿no?, ya en una obra pues monumental, ¿no?, con todo este manejo de gente en escena. Y... Exacto, Liliana, fue una cosa que muy bonito por un aspecto, pero problemático en cuanto a su coordinación, ¿no? Me imagino. Entonces, sí. Bueno, el resultado fue, bueno, yo no soy quien para decir cómo fue el resultado porque soy el coreógrafo y director, pero con decirte que México es el 5º país que visitamos, ¿sí?, quiere decir que algo salió bien. Claro. Y aquí estamos con Las mariposas, ¿sabes? ¿Y de dónde nació esta idea del tema de las mariposas? Porque sé que usted hizo una visita a Polonia. Sí, exacto. Y bueno, pues, mira, lo que pasa es que, claro, fíjate, el tema como la Shoah, el holocausto judío, un tema tan sensible, ¿no? Ya no solamente para una parte de, digamos, de la comunidad judía, sino yo creo que todos, en el momento que empezamos a conocer un tema como un genocidio, y en especial el holocausto judío, que yo cuando he estudiado sobre él, es de los pocos, o yo no sé si el único genocidio, que estaba diseñado para acabar con un pueblo. Así es, ¿no? Exterminio. Exterminio. Entonces, sí, claro, cuesta mucho, y la pena es que con el paso del tiempo la gente olvida esas cosas, ¿no? O sea, este espectáculo también está un poco pensado por lo menos para poner un grano de arena, no solo para no olvidar el holocausto judío, sino para no olvidar la cantidad de genocidios que han ocurrido y desgraciadamente siguen ocurriendo. Sí, el holocausto judío es un ejemplo de ello. Sí, pero bueno, pues sí, ¿no? La historia nos ha dejado varias cicatrices de este tipo, ¿no? Sí, sí. La verdad que el título, antes te quería comentar, el título Las mariposas ya no viven aquí, viene de un poema de un niño que estaba en un gueto, Pavel Fredman, y bueno, cayó en mis manos información. Él le escribe un poema, que ese poema se dice en el espectáculo, lo dice uno de los niños que trabaja con nosotros, y acaba diciendo eso, ¿no? Acaba diciendo, las mariposas ya no viven aquí, en el gueto. Y me pareció esa frase como muy fuerte, muy poética, y que podía englobar, ¿no?, el simbolismo de una mariposa, la libertad, con el simbolismo de que ya no visiten ciertos lugares. Claro. Y bueno, me parece interesante, ¿no?, y llamativo el título. Así es. Y esta es una obra, pues, que mezcla, por supuesto, la danza contemporánea, pero también canto, ¿no?, actuación, bueno, teatro. Sí, sí, sí.
fíjate, no es, a veces diría, ¿eso es musical? No, musical. ¿Es un espectáculo exclusivamente de danza contemporánea? No, no. Exclusivamente, no. ¿Hay texto para que podamos considerarlo teatro? No, tampoco. Pero sin embargo engloba, porque yo entiendo, digamos, al artista como un intérprete. Y el intérprete lo que tiene que tener una esencia en el espectáculo, en el escenario. Lo sí. Que una persona sale y sin necesidad de hablar está comunicando. Así es. ¿No? Y eso es lo que intentamos transmitir a todo el elenco. Ningún papel es protagonista, todo es importante. Una vez que salgas al escenario, cualquier movimiento, cualquier detalle, cualquier manera de expresarte, cualquier mirada al público, al compañero, eso es comunicación, ¿no? Eso es lo que al final recibe el público. El arte yo creo que está en la sencillez, en la simpleza de las acciones. Así si con una sencillez y un movimiento simple puedes conseguir captar la atención del público, ahí está el arte. Ahí está, sin ahí conmover, está, ¿no? Eso sí. Exactamente. Así esa es. Palabra, yo creo que la palabra que repetimos, ¿no? Necesitamos conmover, emocionar al público, y para eso uno se va al escenario, ¿no? Así es. ¿Y la música, cómo armó el ambiente musical para contar esta historia? Este espectáculo, esta historia. A veces uno acierta con las cosas o no acierta. Yo digo que yo tengo mi compañía en España de danza contemporánea. ¿Sí? Desde hace 17 años. ¿Qué es lo que diferencia un buen espectáculo de un menos buen espectáculo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el público le guste una cosa y no le guste otra? Es difícil determinarlo, ¿no? Sí. Entonces, lo mismo que este espectáculo de las mariposas han funcionado, puede que funcione la imagen o la música, y la música es fundamental, ¿no? Claro. Es como una película, ¿no? Te crea la sensación. Si te vas a una película de terror, a una película de amor, a una película de aventura, sin la música no sería lo mismo, ¿no? La Por música supuesto. Te pone en una situación muy concreta. Investigando, escuchando música de todo tipo, hebrea, yidis, europea, alemana, que se escuchaba en aquel tiempo, en aquella época, en la Shoah, en el gueto, y entonces pues ahí cae en mis manos por la música, y después dejarse llevar por la intuición, ¿no? Es otra de las cosas que yo creo que un artista tiene que hacer en todo caso. Por supuesto. Se escucha algo y enseguida ves una imagen, y esa imagen te lleva a una de las escenas, y después de la prueba puede funcionar más, puede funcionar menos, pero bueno, va retocando. Y la verdad, la música, la gente está muy contenta porque nos mete en esa situación que te comentaba, Liliana. Claro. En ese ambiente, no es lo mismo una boda que sucede que cuando sí. Ya llegas al campo y encuentras, que ponernos en la situación de las personas que llegaban a un campo de concentración, sí, es muy difícil, ¿no? Dificilísimo, sí. Y sin saber dónde llegaban, ¿no? Claro, entonces, la incertidumbre, el miedo, ¿no? Exactamente. Sí. Eso mismo es lo que también le intentábamos decir al elenco, que ponte en una situación que sea tan difícil ponerse en esa situación, pero déjate llevar por la música, busca dentro de ti, dentro de tu historia, dentro de tu mente, dentro de tu emoción, e intenta trabajar a partir de ahí, ¿no? Y claro. Era difícil porque teníamos niños desde 8 años hasta señores ya casi de 80, ¿no? Sí. Bueno, las emociones son muy distintas, la cultura muy distinta, la educación de cada uno muy distinta. Sí, las referencias personales. Las referencias, exactamente, sí. ¿No? La referencia de cada uno. Es muy bonito pensar que alguien que no conocía de verdad el holocausto judío pueda venir y llevarse una sensación más que de lo que pasó, de lo que no tiene que volver Exacto. a pasar. Exacto, eso es lo importante, ¿no? Importante. Que quede claro lo que no debería de pasar. Ajá. ¿Y dónde se está presentando para que el público, el programa, pues haga sus planes para este fin de semana? Pues mira, nos estamos presentando en el Teatro del Parque de Interlomas, ¿sí? En el Centro Comercial, y estamos el domingo 12 a las 12 de la mañana y a las 6 de la tarde. Perfecto, pues, y son las únicas funciones de este fin de semana. Abierta al público hemos tenido algunas, pero solamente para colegios, institutos, ¿no? Sí. Y, digamos, esta parte educativa que nos interesa mucho. Pero las dos abiertas al público son las del domingo 12 a las 12 y el domingo 12 a las 6 de la tarde. Maravilloso, pues yo estoy segura que la gente se va a emocionar, se va a atrapar con esta obra, le deseo mucho éxito, y al público que nos escucha, pues le hacemos la invitación para que acuda a ver, que no se quede con las ganas de gozar de esta historia, ¿no? Sí, bueno, primero agradecerte a ti, Liliana, de verdad, acercarte a Andoto, darme esta difusión que para el arte siempre hace falta, ¿no? Así es. Y aprovechar porque la producción de Las Mariposas Ya No Viven Aquí en México, quieren regalar 10 invitaciones dobles. Ah, maravilloso. A quien te llame, quien nos pueda estar escuchando y te llame. Claro que pues sí. Pues tienen 10 invitaciones dobles para el domingo 12 a las 12. Ah, ¿sí? Qué bien. Así que pues muchas gracias, ¿sí?
nada, invitar a todos, todos los que nos estén escuchando. Yo como artista siempre digo que el artista o las personas tenemos que ser curiosas. Así y es. La curiosidad pasa por ir a lugares donde nunca has estado, ¿no? Sí. Y puede que el teatro y este espectáculo sea una de ellas. Así que si quieres hacer algo diferente y quieres experimentar otra cosa culturalmente, históricamente, venidos a ver Las Mariposas Ya No Viven aquí al Teatro del Parque de Interlomas. Así es, pues estoy seguro que van a tener muy buena respuesta. Le agradezco mucho esta generosidad con el público del programa. Por favor. Le deseo mucho éxito y pues por ahí nos veremos. Pues muchísimas gracias otra vez, Liliana. Muchas gracias, es el maestro Fernando Hurtado. Hasta luego. Hasta pronto. Y bueno, pues, pues ya escuchó, el maestro Fernando Hurtado nos deja aquí 10 pases dobles para la función del domingo 12 de noviembre, es decir, pasado mañana a las 12 del día en el Teatro del Parque en Interlomas, que está en la avenida Jesús del Monte número 41 en la colonia Hacienda de Las Palmas, en el rumbo de Interlomas. Y pues ya sabe, lo único que tiene que hacer es llamarnos al 55 32 22 90 51, dejarnos su nombre, nosotros lo pasamos a la taquilla del teatro. Le recomiendo llegar unos 20 minutos antes al lugar para que pueda, pues sin prisas, pasar a recoger sus pases dobles, y pues estoy segura que la va a disfrutar muchísimo. Y así llegamos al final del programa. Pues muchas gracias como siempre por su atención. Muchas gracias como siempre por su atención, por su compañía. Gracias a Gamaliel González en la operación técnica, al señor Alfredo Cruz de Paz en la cabina de Opus 94 y a Carolina Valle, como siempre, al pie de la producción general. Soy Liliana Mascareñas. Les recuerdo que tenemos varias vías de contacto. Puede llamar a los números de Opus 94 5628 1717 y 5604 8124. Me puede buscar en Twitter como @LiluMG. En Facebook está el perfil Fuete en Opus 94. También tenemos el correo Escucha la Danza, todo junto y con minúsculas, escuchaladanza@gmail.com. Y el perfil en Spreaker, le recuerdo, donde puede escuchar emisiones anteriores, www.spreaker.com/user/fuete. Que tenga un excelente fin de semana. Si puede ir a ver danza, vaya a ver danza. Y si no, pues por lo menos baile mucho y pásela bien. Usted escuchó Fuete, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza.